Bienvenida acá a San Francisco, nuestra comunidad acá. Bueno, esta en la tarde le voy a contar la cerámica que yo trabajo. Antiguamente es mis abuelos, mis bisabuelos, mis abuelitos que me enseñaba. Esa réplica que me enseñó, lo voy a explicar. La cerámica. Antiguamente que hacían mis abuelos era para hacer fiesta grande, corte de pelo. Nosotros hacíamos, mis abuelos hacía para hacer fiesta tradicional, para que la gente y muchas comunidades participaban con esta fiesta grande que se llamaba Anishrati. Había bastante cerámica, más de 15 tinajones llenos de agua de caña, guarapo, que decimos nosotros, casi cerveza. Entonces, ese tiempo nos enseñó bastante. La cerámica, nosotros hacemos es, una corteza se llama apacharama, es un árbol, son grandes, pero esa árbol, es mucho significante porque esa árbol es la corteza sacamos nosotros y esa es corteza cuando saca nosotros soleamos en el sol y el sol ya cuando le seca 3 días nosotros quemamos la corteza de apacharama. Después nos ponemos una batán de se llama capirona, que dice un palo muy fuerte, ese nosotros usamos acá parece nuestro cocina gas, ¿no? Pero ahora ese momento hacíamos la batán, entonces ponemos la piedra grande y ponemos a sentar a molir con esa piedra. Después cuando se termina a molir esa piedra, nosotros recogemos con una cerámica, se llama olla Mapukanti. Entonces con ese recogemos, después nos sentamos a hacerlo a amasar. Amasamos nosotros con esa ceniza, mezclamos para que no se parte cuando hornea, cuando para no partirlo, ¿no? Ese tiene bastante resistencia. Este es especialmente para esa palo, es para cerámica. Entonces hasta ahorita nosotros usamos y nosotros no perdemos nuestro palo que ahorita nosotros usamos, ¿no? Entonces ahora, y antiguamente no, nosotros no sabíamos qué es el olla, qué es el tazón, sino nuestro cerámica era nuestro olla, nuestro plato quincha y mocaba y cerámica chiquita. O grandes, era plato quincha, era para nuestro uso. Comíamos con eso, tomamos con eso, cocinaba con eso. Pero ahora mucho que nosotros estamos cambiando y ahora ya casi, pero hacemos la cerámica, pero nosotros no usamos casi. A veces yo uso, ¿no? Pero los otros no. Pero todavía todavía no pierdo mi lo que me enseñó a mis abuelos. Eso ahorita estoy siguiendo, estoy viendo tú mismo, ha venido a ver, ahí estoy trabajando y
Pero igual, antiguamente que como mezclaba, pero no cambiamos la mezcla, pero no está cambiado con la misma palo, con la misma greda, con la misma instrumento, o sea, material de trabajo es huingo también para que ponemos ahí, ¿cómo se llama? Hacer a formar, ¿no? Con huingo, puro eres con natural, ¿no? Después nosotros cuando sentamos, poner formar grandes tinajas de 1,5 metros, de 1 metro, era nuestro utilitario, o sea, era para nuestro uso, para guardar nuestro agua, nuestro humazato, nuestro chicha. Con eso nosotros manteníamos nuestro casa. Y ahora es muy interesante también es porque nosotros tenemos que utilizar nuestra costumbre, no tenemos que perder nuestra costumbre, ¿no? Tenemos que aplicar, o sea, réplica que nos dejó nuestros abuelos, tenemos que seguir eso, ¿no? Entonces ahora, antiguamente era para eso, ¿no? Ahorita existe, pero mis abuelos, mis hermanas se fallecieron, lo que sabía, gran sabios maestras de cerámica. Pero nosotros ahora que hemos quedado, no tenemos que dejar atrás, ¿no? Pero eso sí, yo exijo, yo le pido a mis paisanos, mi familia, tenemos que seguir nuestra costumbre, ¿no? Enseñar a nuestras hijas, nuestros hijos, y enseñarlo, ¿no? Para que mañana más tarde que no pierda la cerámica, ¿no? Eso es lo que lo puede decir. Entonces ahora el anishueti que hacíamos era para especial para fiesta Shipibo. Para hacer anishueti preparábamos unos 2, 3 años. ¿Sabes qué? Anishueti era, tenemos que hacer caña de 2 hectáreas, yuca de 1 hectárea, 15 tinajas, telares, ahí era esteras. Y todo era natural. Entonces, ese tiempo nosotros trabajamos, mi papá hacía mucha anishueti, fiesta grande tradicional, hacía, maestro que hacía anishueti. Yo sé cómo es para hacer anishueti, ¿no? Anishueti cuando ya está, hacía, ya cuando tenía chacra, tenía yuca, caña, ya la gente ponía hacer casa grande de 15, 20 metros para que gente que venga, para que le pelea con macana, para hacer fuerza entre hombres, entre mujeres, prueba de fuerza. Entonces ya eso cuando le hacía, ya está a punto de terminar, entonces la gente que venga a esa casa, ¿no? Entonces esa casa era muy especial y esa casa dentro de eso hacía corte de pelos, peleabas muchos con Huichati, con Huindo, también con Macana, con Huichati, también mucha gente peleaba, porque venía diferentes comunidades, venía en su contrario, venía en su diferentes que pasaban, ¿no? Antiguamente, pero ahí no pegaba con manos, sino con Macana, con Huichati, o sea, cortaba la cabeza. Entonces, eso hacíamos nuestra cerámica. Pero ahora es que otro que estamos haciendo es para vender. Pero yo siempre tomo con mi cerámica. Pero eso sí, no me pierdo. Tengo mi vestimenta, tengo mi costumbre. Igual, ¿no? Porque me enseñaba mi mamá. Me kaya boa.